Buenas tardes a todas y a todos. Un fuerte aplauso para mí, claro que sí. Si hoy no me puedo levantar, buscaré otra canción de amor que te ayude. Miles de gracias por estar aquí, en este acto tan fermoso, no que recoñecemos o talento, a creatividade, a paixón, o compromiso, o presente e o futuro da nosa provincia e de Galiza, que representa a xente moza. Non hai forma de volver atrás, e se já non hai máis estrellas en nuestra ciudad. Estoy nerviosísima ahora mismo. No me lo esperaba para nada, de verdad. Gracias a la Deputación, gracias Carmela y gracias por hacer estas cosas que para las personas que estamos comenzando son súper importantes para dar ese pequeño empujón. Aprovecho también para hacer un llamamiento a investigación, a que toda a sociedade se involucre en la ciencia, en la tecnología, en la investigación en general, en particular a todas las mujeres, las nenas, las mozas, a que se interesen también por este sector, que hay mucho trabajo en este sector y que es muy necesaria a su perspectiva. Gracias a todas las personas que estáis ahí conmigo en este camino que está lleno de tropezos y también pues de estas cosas tan bonitas. Detrás de todos estos proyectos hay muchas horas de trabajo, así que muchas gracias por valorar el esfuerzo y apostar por todas nos. Emprender no es doado, pero bueno, aquí estamos y somos muestra de que se puede, así que quien tenga un sueño que se anime por él. Quiero. Septiembre nunca fue tan traicionero.